evocar. Y vamos a darle en primer lugar la palabra a nuestro hermano Richard Tyson. Cuando yo pensé venir a esta reunión, hubo una palabra que vino a mi corazón. Y esa palabra fue esta: la familia. Voy a ver mi familia que está en México. Me da mucho gusto. Well, authority is the wonderful stuff. Everything that God builds has authority. Everything. La autoridad es un asunto de mucha importancia porque todo lo que Dios hace está relacionado con la autoridad. I carried authority for many years as a pastor, and it was a blessing. Fue una bendición para mí por muchos años el fungir como pastor. What a privilege to care for God's people. Qué privilegio es el cuidar al pueblo de Dios. That's wonderful. Es maravilloso. And now, the last while, God has called me to support those in authority. Y en esta última etapa de mi vida, Dios me ha guiado a dar apoyo a aquellos que están en autoridad. I work to make them a success. Yo trabajo para que ellos puedan tener éxito. And I think I like this ministry better than the previous. Y siento como que este ministerio que tengo ahora es aún mejor que el que tenía antes. They can have the problems, I've just had the blessing. Porque así ellos son los que tienen los problemas y yo nada más recibo las bendiciones. This is a high calling, brothers and sisters. Este es un llamado muy alto, mis hermanos y hermanas. I take this very seriously, supporting authority. Y yo lo tomo muy en serio, el apoyar a aquellos que están en autoridad. A pastor back in Hampton, Virginia, says, Brother Richard is an encourager. Nuestro pastor allá en la iglesia en Hampton, Virginia, él dice de mí que yo soy un animador. Ese es mi llamado. God is faithful. Dios es fiel. After I stopped pastoring actively, después de que yo dejé de pastorear de una forma activa, God did a wonderful thing. He opened up Switzerland and part of Europe. Dios hizo algo maravilloso. Dios abrió el país de Suiza y otras partes de Europa para que yo fuera ministrar. There are 15 years and half time. Y ha sido como en los últimos 15 años la mitad del tiempo. And I had the privilege of going to many. They just gave me an open heart plan. Just go and minister to these churches and these people. Y ha sido una tremenda oportunidad. Ellos me han dado carta blanca para ir y ministrar a esas iglesias y a esa gente. That's love and trust in the body, isn't it? Ese es un amor que se manifiesta en confianza en el cuerpo de Cristo. Amén. Y creo que lo más importante que he hecho es animar a los pastores. Y quiero decirles que yo amo a esos pastores y a sus familias. Qué privilegio poder conocerlos. When I look at a map of Europe, I see faces. Cuando yo contemplo un mapa de Europa, lo que veo son rostros. Amen. As a pastor, I'm going to be speaking in a sort of ideal mode today. Como pastor, yo quisiera hablar hoy de una forma ideal. And that's the, I think it's the norm also. Y creo que también es lo normal. La norma. As a pastor, como pastor, servanthood yields relationship. Servir produce relaciones. God has called pastors to serve. Porque Dios ha llamado a los pastores a servir. And God really, he called that the highest. Being a servant is the highest that you can think of.
Cristo dijo que servir es la posición más alta que podemos lograr. How many want to be great in the kingdom of God? ¿Cuántos de ustedes quieren ser grandes en el reino de Dios? Jesus said, be a servant. Cristo dijo, sean siervos. It's a high calling. Ese es el llamado alto. And we can have it. Y nosotros lo podemos tener. And relationship then builds appreciation. La relación da lugar a el aprecio. Amazing thing happens. Y cosas sorprendentes pueden suceder. We build relationships and they desire to honor our values. Cuando edificamos esas relaciones, entonces surge el deseo de dar honor a los valores. Amen. Amen. Hallelujah. Just like your children. Así como sucede con los hijos. I saw some time ago that authority comes from having a vision. Yo me di cuenta hace tiempo que la autoridad viene al tener una visión. The Bible says, where there's no vision, the people fall pieces. La Biblia dice que cuando no hay visión, el pueblo perece. So let's look at children for a moment. Así que veamos a los niños por un momento. You have a vision for each one. Tú tienes una visión para cada uno de ellos. And of course, that general vision is for them to be a productive adult. Y por supuesto, una visión general para todos ellos es de que ellos lleguen a ser adultos productivos. And be filled with Christ and the Spirit of Christ. Y que estén llenos de Cristo, del Espíritu de Cristo. And you lovingly guide them toward that. That when the time they're small, you guide them toward that. Y tú, con amor, desde que ellos son pequeños, los guías para que lleguen a esa meta. Many, many little things makes a great success. Un gran éxito se compone de muchas cosas pequeñitas. Praise God. So you guide them into the vision. Así que tú los guías para llegar a la visión. And you guide them to not stray, not leave the vision. Y los guías para que no se desvíen de la visión. And that happens in the church, like wrong teachings. Y eso es lo mismo que sucede en la iglesia cuando proteges al pueblo de Dios de una mala enseñanza. And above all, make sure that nothing happens, you protect them from anything that would destroy. Y tú vas a hacer todo lo que sea necesario para que nada pueda destruirlos ni apartarlos de esa visión. When a pastor or when a father sees a bad influence coming into his children's life, he takes action. Cuando un padre ve que alguna mala influencia está llegando a sus hijos, entonces es la hora de entrar en acción. So our authority is guided by our vision. Así que nuestra autoridad está guiada por nuestra visión. A sub-heaven-sent vision. Una visión que ha descendido del cielo. And love makes it effective. Y el amor es lo que la hace efectiva. In church also. En la iglesia es lo mismo. We need to be guided by the vision. Necesitamos ser guiados por la visión. We need to protect the church. Necesitamos proteger la iglesia. I remember several times. Recuerdo en muchas ocasiones. I had to go up and stop someone from preaching in the middle of their sermon. Yo tuve que parar a alguien que estaba predicando en pleno sermón para detenerlo. As you notice how we pass. That's not easy. But because I knew they were trying to destroy the vision. Porque estaban tratando de destruir la visión. I get real serious about that. Y para mí eso es algo muy serio. And so we're guided by that. Entonces la visión nos guía. I was once called to come and help a church that I had a long time involvement with. En una ocasión me pidieron que fuera a ayudar a una iglesia con la cual yo había me había relacionado por tiempo. They were in a serious state. Ellos estaban pasando por un problema serio. Several independent cliques were rising up and pulling different ways. Varios diferentes grupos se habían levantado y estaban jalando cada quien por su lado.
The wrong kind of independence we must get set free from. Nosotros debemos ser liberados de la independencia incorrecta, el concepto incorrecto de independencia. I like the spirit of submission. Me gusta a mí el espíritu de sumisión, the spirit of cooperation. El espíritu de cooperación, the spirit of honoring those in places of authority. El espíritu que honra a aquellos que están en lugares de autoridad. So you guide them into the vision, and I mentioned those. So our authority is guided by our vision. Entonces, nuestra autoridad es guiada por nuestra visión. The Bible doesn't tell a husband to tell his wife to submit. La Biblia no le manda al esposo que le diga a su esposa que se someta. God does that. Dios hace eso. And that's enough. Y con eso es suficiente. Aleluya. Y nosotros como esposos tenemos que tratar de vivir de una manera digna. But there's a command to husbands. There's a command to husbands. Hay un mandato para los esposos. And he hears that and he loves her deeply. Y es que la amen, que amen a su esposa profundamente. And that meets such a deep need in her heart that she falls in love with her husband every day. Y eso llena una necesidad tan grande en el corazón de ella que ella se enamora de su esposo cada día cuando él hace eso. And life is wonderful. Y entonces la vida es maravillosa. How many want your wife, husband, want your wife to fall in love with you every day? ¿Cuántos esposos aquí quieren que su esposa se enamore de ustedes cada día? She says in her heart, I love this man. Ella puede decir en su corazón, yo amo a este hombre. I will follow him to the ends of the earth. Y lo voy a seguir hasta el fin del mundo. You don't have to tell me to submit. I will follow him. No tiene que decirme que me someta. Yo estoy dispuesta a seguirlo. Because it came out of love. Porque eso viene del amor. Pastors are like that. Y los pastores funcionan en la misma manera. We're called to feed and love and care for. Hemos sido llamados para alimentar y para cuidar en amor al pueblo de Dios. And they will say, I'll follow this pastor. Y cuando lo hacemos, entonces ellos dirán, yo voy a seguir a este pastor. They're responding to that love that they feel. Porque estarán respondiendo al amor que están sintiendo. And then, I forgot to mention one thing about that church that was having problems. Olvidó mencionar algo acerca de esa iglesia que estaba teniendo problemas. Y la gente tenía muchas diferentes ideas pensando que tenían que hacer esto o hacer aquello. Thank God I had a vision. Gracias a Dios yo recibí una visión. Yo no podía ser jalado para ir a este lado ni a aquel otro. If they had something too radical, I'd say, it's a good thought to pray about that. Y si ellos venían con una propuesta muy radical, Dios simplemente decía, ah, esa es una muy buena idea. Vamos a orar acerca de eso. So we're to lead each one individually into the vision God has given you. Tenemos que guiar a cada persona en lo individual hacia la visión que Dios nos ha dado. Some people may not be leadable. A algunas personas no son fáciles de ser guiadas. Is that true? ¿Verdad que sí? They have their own ideas and they're not really wanting to submit. Ellos tienen sus propias ideas y no están dispuestos realmente a someterse. But we are called to love everybody. Pero nosotros hemos sido llamados a amar a todos. That's called character development in the pastor. Eso se llama desarrollo de carácter en el pastor. Amen. In English, the word husband means a band around the house. En inglés, la palabra esposo significa una banda que rodea la casa. And in the church, the pastor is like a band around the church.
y en la iglesia el pastor es como esta banda que rodea la iglesia. No para llevarlos a una servidumbre, a una atadura, sino como pastoralmente para darle protección al rebaño. So, saints, follow your pastor's vision. Así que, hermanos, sigamos la visión de nuestro pastor. Help to guide the church and new people into this vision. Ayudémoslo a guiar a la iglesia y a traer nuevas personas a esa visión. Protect the vision from attacks. Protejamos la visión de los ataques. You'll have a healthy church for the glory of God. Y entonces vamos a tener una iglesia saludable para la gloria de Dios. Amén. Amén. En mi corazón. Entonces, el primer punto que quisiera comentar con ustedes es la diferencia obvia, aunque no es tan obvio para muchos, entre la autoridad ejercida en el mundo y la autoridad ejercida en lo espiritual. Están completamente separadas, completamente distintas. Y bueno, no lo digo yo, quisiera, pues, si alguien anota, en Mateo 20:25, pero no voy a permitir leerlo rápido. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles enseñarán sobre ellos, y que los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Dios estaba mostrando, Cristo estaba mostrando lo que hacía la gente. Siempre Dios va a mostrar con claridad lo que se hace que está fuera de la palabra de Dios, pero el Señor dice: más entre vosotros no será así, sino que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hasta el 28. Número uno, y quisiera comentar rápido, la autoridad de los gentiles, de acuerdo a la palabra de Dios, no debe ser la autoridad en la iglesia. No oprimir y no abusar de la autoridad como lo hacen los gentiles, como lo hace la gente. Sin embargo, lo que el Señor dice, para ejercer la autoridad uno debe de servir y de ser siervo. De hecho, un padre, un esposo, un pastor, realmente está puesto para servir. Eso es el ejemplo que Cristo nos da como esposo de la iglesia, sirviendo a la iglesia. Y es un primer ejemplo que debemos de seguir cuando nosotros tenemos autoridad. Esta autoridad que yo tengo es para servir, para llevar al cumplimiento la voluntad de Dios en mi familia, en la iglesia, en el llamamiento que Dios me ha dado. Usemos esa autoridad y ese poder que viene de Dios, hermanos, para servir al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y lo que dice, lo que es precioso en este texto, es que la palabra de Dios dice: como el Hijo del Hombre. O sea, no solo nos dice que qué está mal, qué está bien, sino tenemos un ejemplo. Y eso es precioso, mirar el ejemplo del Señor, tener la visión de quién es nuestro ejemplo. Y el ejemplo dice: como el Hijo del Hombre no vino sino para ser servido. No vino para servir, sino, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo primero que, como nuestro hermano Richard nos acaba de mencionar, hermanos, es el hecho de servir. Cristo vino a ejercer su autoridad sirviendo, y ese es el ejemplo que el Señor muestra. Un segundo texto que Dios puso en mi corazón es Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo voluntario. Y gloria al Señor. Aquí la pregunta interesante es: ¿qué nos mueve cuando ejercemos la autoridad? Podría haber diferentes motivos que nos mueven a ejercer autoridad: enojo, desquite, molestia. Pero lo que dice la palabra de Dios en este texto es que cuidemos de la iglesia, del rebaño de Dios que nos ha sido encargado, no por obligación o por ambición de dinero, sino con afán de servir.
una de las cosas para los, les digo a los jóvenes que están desarrollando en la iglesia, una de las cosas importantes es el ánimo pronto de servir, el ánimo pronto para hacer las cosas. Hermano, realmente lo que nos debe de mover para ejercer la autoridad, hermano, es presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos. Estoy hablando acerca de la visión, del objetivo. Hermano, quisiera nada más dar un poquito sobre el modelo que todos debemos seguir. Es decir, tener un esquema de hacia dónde movernos en medio de gran cantidad de ideas, qué es lo que la palabra de Dios ha trazado, y sigamos por ahí. El punto que dice la palabra: y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la gracia. ¿Sabes cuál es un punto especialmente importante cuando se ha delegado autoridad en la iglesia? Lo que se lleva encima de responsabilidad es ser un ejemplo en la iglesia. Algunos predicadores que han ido a la iglesia a predicar luego dicen: ¿sabían que muchas iglesias se parecen a sus pastores? ¿Por qué será? ¿De dónde tomaron el ejemplo? Los hijos muchas veces dicen: mira, se parece a su papá. ¿De dónde tomaron el ejemplo? Y es aquí donde quisiera comentarte algunos puntos sobre aquellas áreas de autoridad que Dios nos ha dado. Evidentemente, una de las cosas que nuestro Dios nos está hablando es cuando Pablo le está enseñando a Timoteo y a Tito sobre cómo moverse en autoridad. Son unos ministerios jóvenes, pero que Dios les está enseñando. Tito 2:15 dice la palabra de Dios: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Aquí hay una autoridad que se le está delegando a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Gloria al Señor. Hay una autoridad que ha sido dada, que viene de la palabra de Dios. Esto habla y exhorta con toda autoridad. Realmente, si alguien puede decir por qué nos movemos y ejercemos esa autoridad, es lo que la palabra de Dios está hablando. ¿Pero en qué y para qué es esa autoridad? Exhortar, reprender con toda autoridad. Y yo quiero decirte, hermano, tenemos esta autoridad para hablar de la palabra de Dios, para exhortar con base a la palabra de Dios, para reprender con base a la palabra de Dios. Y quiero decirte algo: esto nos va a ayudar a frenarnos en nuestros impulsos cuando uno ejerce la autoridad. Cuando uno tiene un modelo al cual ajustarse, tiene principios y maneras a las cuales ajustarse, hermano, realmente la autoridad no puede hacer lo que quiere con esa autoridad, porque hay principios sobre los cuales están establecidos y en los cuales debemos regirnos. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Dios le dio autoridad al apóstol Pablo, y claramente lo dijo: Dios me ha dado esa autoridad para edificación, no para destrucción. Algo básico en la iglesia de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento, hermanos, es que la autoridad ha sido dada siempre. El propósito y el objetivo claro en la palabra de Dios es que la autoridad ha sido dada para edificación, no para destrucción. El ejemplo lo vemos en el Señor Jesucristo. Miramos nosotros acerca de cuando al Señor Jesucristo envió mensajeros para que pasaran por un lugar de Samaria, no lo quisieron recibir porque querían ir a Jerusalén. Entonces Juan, Jacobo y Juan llegaron y dijeron: Señor, ¿quieres? Estos no te dejaron pasar. ¿Quieres, mi hermano y yo, que mandemos? Había autoridad y sabían la autoridad que tenían entre manos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cuántas veces teniendo autoridad se nos antoja hacer eso? De veras deberíamos mandar que descienda fuego del cielo y se acaban los problemas. Ellos estaban queriendo seguir un modelo
pero mal aplicada. Porque ellos dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Ahí está. Soy bíblico además porque así le hizo Elías. Pero mal aplicado, porque Elías oró que descendiera fuego del cielo para consumir el holocausto, no para consumir a las personas. Y Cristo les dijo, los reprendió, dijo, vámonos a otro lugar, ustedes no saben de qué espíritu sois. La pregunta es, ¿un padre cristiano sabe de qué espíritu es para ejercer la autoridad con la esposa y con los hijos? ¿Un pastor sabe cuál es el espíritu de Cristo para ejercer esa autoridad en la iglesia? El punto clave importante aquí es seguir la edificación y no la destrucción de la iglesia o de los que Dios nos ha dado para que estén bajo autoridad. Gloria al Señor. Finalmente, quisiera cerrar diciendo, Tito, Pablo le dice a Tito, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad y seriedad, palabra sana y irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Evidentemente que la autoridad nos ha sido dada para edificación. Y una de las cosas, hermano, que Dios nos ha dado en donde podamos ejercer la autoridad, un área de la iglesia, es la doctrina. Nuestro hermano nos decía cómo podemos cuidar y defender a la iglesia en la visión y en los principios que Dios nos ha dado. Cómo un padre tiene que cuidar la visión para la familia y cuidar alrededor de la familia los ataques que desvíen del propósito de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, como Pablo le escribe a Timoteo, es que debe de moverse en autoridad, y dice, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Y nos dice cómo ejerce la autoridad en un modelo, en doctrina, haciendo ver integridad y seriedad, esta integridad de una vida consistente entre lo que se establece y con lo que se vive. Un padre no le puede decir a su hijo, no fumes porque el cigarro produce cáncer, pero el hijo lo ve fumando al papá. Es tratar de enseñar principios con integridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Punto número 2, dice, haciéndolo con seriedad. Hay gente que quiere hacer, enseñar principios de humildad, que más bien pareciera que es toda una broma el ser humilde en comparación con el orgullo. De hecho, hay muchos jóvenes que lo que más les arruina la vida es el orgullo. Y bueno, Dios está expresando aquí algunos puntos de cómo, hermano, movernos en autoridad para edificar la iglesia en doctrina. Por último, dice, con palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Hay algo importante cuando uno ejerce la autoridad. Es hacer callar a los adversarios, no teniendo mal que decir de nosotros. Ese es el peso, esa es la responsabilidad de tener una autoridad delegada en la iglesia. Tener que ser consistente entre lo que establecemos como principios y lo que vivimos en nuestra vida. Lo mismo aplica para los padres que para los pastores en nuestra iglesia. Con esto termino. Gracias. Amén. Muy bien. Conocemos las 7 relaciones básicas. Y una de ellas es la relación con la autoridad. Mi tema hace un rato y el tema de esta mesa también tiene que ver con esa relación tan importante en nuestra vida, la relación con la autoridad. Hablamos de la honra, el principio de la honra hace un momento. Ahora estamos hablando de la autoridad, el ejercicio de la autoridad en la iglesia local. Son temas muy importantes. Hay incluso libros que son muy útiles. Les recomiendo mucho los libros que hablan del principio de la honra y la recompensa de John Bevere. Y hay otros títulos muy buenos. Ahorita,
el enfoque de mi participación tiene que ver con la disciplina en la iglesia local. La vas avanzando, vamos a ir bastante rápido y tú nada más sigue las preguntas que vamos a ver. ¿Por qué es importante la disciplina en la iglesia local? Fíjense que la única referencia que Cristo hizo acerca de la iglesia en Mateo 18 la hizo en relación a la disciplina. Como que Cristo estaba dándonos una anticipo de lo que sería la vida de la iglesia y como que nos estaba diciendo, ¿saben qué? En la iglesia va a haber problemas. Va a haber hombres, personas que pecan contra su hermano. Y esta es la manera en que la autoridad debe de ejercerse para establecer disciplina, para traer salud, para traer restauración. La disciplina es importante. Cristo puso ese énfasis cuando Él habló de la iglesia. La iglesia debe de estar compuesta no nada más de creyentes superficiales, creyentes que pues llegan y alaban y quizá ofrendan, pero no, la iglesia debe estar compuesta de discípulos. Esa palabra ya implica una cierta disciplina. El apóstol Pablo compara al creyente con el atleta, con el soldado, y estos son figuras que involucran una vida disciplinada. Tenemos que ir muy rápido. ¿Por qué es importante la disciplina? En una iglesia, en el orden de Dios, debe de haber ministración de la verdad, gobierno de acuerdo al diseño de Dios y administración de la disciplina. El primer punto, precioso, perfecto, nos encanta. El segundo punto, tremendo, no queremos un gobierno al estilo del hombre, como el hombre lo piensa, queremos un gobierno al estilo de Dios, nos gusta. El tercero es un poco difícil. ¿Por qué no se aplica la disciplina en la vida de la iglesia? En mi experiencia, lo que yo he visto, hay muy poca aplicación de disciplina en la vida de la iglesia local. ¿Por qué? En primer lugar, no se aplica disciplina por temor. El temor de la confrontación. Muchos de nosotros, yo me incluyo, soy una persona a la que no le es fácil confrontar a otra persona cuando ha hecho algo equivocado. Es difícil. ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Y lo mismo sucede en el hogar que en la iglesia. Pues lo dejamos pasar a ver si se compone solito. A ver si Dios le habla, a ver si tiene revelación un día y se compone. Y lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de la confrontación. Otro temor muy fuerte en la vida de los pastores es que no se aplica la disciplina por temor de que la gente se vaya. Me pasó, hablé con cierta persona en la iglesia, oye, yo siento que esto que estás haciendo no es correcto, de hecho estás saliéndote de tu don es este otro, yo te recomiendo, mira, eres una bendición en este otro don, pero aquí no debes estar. ¿Qué hizo? Me dijo, ¿y a usted quién le pidió consejo? Y se fue. Se fue de la iglesia. Y ese temor es un temor muy real. Si confrontamos a alguien que está haciendo algo equivocado, fuera de lugar, fuera de orden, quizás se vaya, y no queremos que se vaya. Y es el temor. Incluso puede estar el temor de que ocurra una división en ellos. ¿Por qué no se aplica la disciplina? Por ignorancia. Aunque sabemos que es nuestra responsabilidad, aunque sabemos que en la Biblia está establecido que lo hagamos, muchas veces no lo entendemos, no abrazamos ese concepto acerca de esa responsabilidad que tenemos como líderes, o por ignorancia de no saber cómo hacerlo, o por falta de amor. No entendemos que cuando un hijo en la familia se porta mal, si verdaderamente lo amamos, debemos de confrontarlo y disciplinarlo. Y lo mismo debería de suceder en la iglesia si verdaderamente amamos a los hermanos. ¿Cómo se aplica la disciplina? En la Biblia hay muchos conceptos. No hay el tiempo, ahí están las referencias en la pantalla. Hay muchos conceptos que nos indican cómo aplicar la disciplina, cómo la autoridad debe de enfrentar situaciones. Está en esas palabras griegas que significan redarguir, reprender,
amonestar, juzgar y apartarse. Y son grados de disciplina que se deben de ir aplicando. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Hay propósitos que deben de cumplirse en la vida de la persona que ha cometido esa falta. Debe de buscarse la restauración. Debe de disciplinarse con amor, buscando la restauración de la persona. Debe de buscarse que se haya fruto de santidad en la vida de la persona y que haya fruto de justicia. El enfoque de la disciplina, el ejercicio de la autoridad correcta, no es el lastimar, el destruir, el vengarse, sino es la restauración. En la vida de la iglesia también se deben de cumplir propósitos. Cuando la disciplina se aplica correctamente, eso va a evitar que el resto de la iglesia se contamine con levadura de maldad o que otros caigan en el mismo tipo de comportamiento equivocado. La aplicación de la disciplina va a tener como fruto que los creyentes, el resto de los creyentes, se aparten de andar en un camino desordenado y que crezcan en obediencia y que el buen nombre de la iglesia se preserve. ¿Cuándo se requiere ejercer la disciplina? Cuando un hermano peca contra otro, cuando alguien que dice llamarse hermano está viviendo en pecado. 1 Corintios 5 tiene una lista bastante importante que incluye aquellos que andan en fornicación o aquellos que andan en alguna clase de idolatría, incluso incluye a aquellos que hablan con palabras malas, maledicentes. Hay una lista tremenda ahí que cuando alguien se llama hermano y practica esas cosas, se le debe confrontar y debe de haber una aplicación de disciplina. Cuando alguien anda en un pecado grosero, que está viviendo de una manera descarada en pecado, debe de aplicarse la disciplina. Cuando alguien enseña mandamientos de hombre por ganancia deshonesta, o cuando alguien anda desordenadamente, por ejemplo, se menciona allí a aquellos que no trabajan y que se pasan la vida metiéndose en asuntos ajenos, hay que confrontar y hay que aplicar disciplina cuando alguien causa división. Cristo nos enseñó un proceso para aplicar esa disciplina. Primera etapa, en privado. Una confrontación en privado. Segunda etapa, con testigos. Una confrontación con testigos, principalmente personas que tienen influencia en la vida de esa persona. Y en cada etapa, con amor, buscando su restauración, buscando su arrepentimiento y que vengan a un mejor caminar con el Señor. Y si ninguna cosa de esas funciona, entonces a aplicarlo en público. ¿Cuál es la manera que yo he visto que se aplica disciplina a veces en las iglesias? En maneras no bíblicas, a través del congelador. Si queremos meter en disciplina a alguien, lo mandamos al congelador o a la banca. Ley del hielo. Y el disciplinado dice, ¿qué pasó? Ya no me hablan, ya no me dan lugar, ya no nada, estoy en la banca, estoy en disciplina. Esa no es una manera bíblica. La manera bíblica es este proceso que Cristo nos enseñó, que busca la restauración, no busca lastimar, no busca herir, no busca destruir, busca edificar y busca sanar. ¿Qué necesita la iglesia antes de aplicar la disciplina? Debemos de arrepentirnos porque no hemos aplicado la disciplina como deberíamos. Debemos de enseñar esta clase de principios y estándares bíblicos acerca de la disciplina. Debemos de ser ejemplo. No podemos aplicar disciplina cuando nosotros no estamos siendo ejemplo de eso. Debemos disciplinar con amor y no debemos de brincarnos los pasos en el proceso que Cristo establece en la Escritura. Después de aplicar todos esos pasos, el último paso, cuando ya no queda ningún otro recurso, es la excomunión. Esto es cuando todo lo demás ha fallado. Y si llegamos a ese punto de excluir a alguien de la comunión en la iglesia local, entonces la iglesia tiene un papel que cumplir. La iglesia, todos los creyentes deben rehusarse a tener comunión con esa persona, deben urgir en cualquier contacto ocasional que tuvieran con esa persona,
deben de urgirlo a arrepentirse y deben de orar por esa persona. Es muy importante entender el proceso que debe de seguirse. ¿Y cómo restaurar al pecador arrepentido? Este es el propósito, la restauración. Y cuando la persona en cualquiera de las etapas ha reconocido su error y se ha arrepentido y ha pedido perdón, entonces nosotros debemos de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, exhortarlo como un padre a un hijo y brindarle el perdón, el consuelo y el amor cristiano que esa persona necesita. Estaba comentando esto con mi esposa y ella se recordaba que en la iglesia donde ella se congregaba, que también estaba bajo la cobertura del hermano Roberto, era muy frecuente, pero se aplicaba la disciplina en una forma muy bonita. Me refería acerca de una pareja de jóvenes que eran muy activos en el grupo de jóvenes, pero que se hicieron novios y entonces empezaron a fornicar. Y como que algunos se daban cuenta, pero luego se quedó embarazada ella. Y no eran casados ni tenían intenciones de casarse. Y ella hasta como que presumía un poco de que pues ya la pancita se le notaba. Y no había en ellos ninguna muestra de arrepentimiento. Entonces la iglesia aplicó el proceso, se les confrontó personalmente, no hicieron caso, no tenían ningún arrepentimiento, se les confrontó con testigos, el gobierno de la iglesia, y se llegó al punto en que un domingo en la reunión de la iglesia se explicó: amamos a esta parejita, queremos lo mejor para ellos. Hemos seguido este proceso en amor, buscando su restauración. Como no ha habido una respuesta positiva, entonces hemos determinado excluirlos de la comunión de la iglesia y le vamos a solicitar a la iglesia que no les llamen, que no reciban sus llamadas. Si algún contacto tienen con ellos, será solamente para exhortarlos al arrepentimiento. Y se aplicó la disciplina, el paso final. Como resultado de eso, los muchachos fueron compungidos de su corazón, se arrepintieron, buscaron a los líderes, pidieron perdón, recibieron consejería. 6 meses después se casaron y con el tiempo se convirtieron en los líderes del grupo de jóvenes. Cuando la disciplina se aplica, es por el bien, la restauración, se hace en amor y trae excelentes resultados a la vida de la iglesia. Hay una manera correcta de aplicar la disciplina. A veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o somos negligentes y necesitamos arrepentirnos de eso. Hay en la iglesia, en el orden divino, una autoridad establecida por Dios y se necesita y es recomendable y es sano que esta autoridad siga los procesos de disciplina que la Escritura nos manda. Así que gracias a Dios que hemos tenido esta visión. La autoridad debe ser guiada por la visión dada por Dios y la autoridad va a ser efectiva en la medida que siga el carácter de Cristo y el ejemplo de Cristo, el ejemplo de la Escritura. Y la autoridad en la iglesia debe de ser ejercida sin temor para aplicar el proceso de disciplina siempre que sea necesario para buscar la salud del cuerpo en su totalidad. Amén. Esta es una mesa si no vámonos a comer. Dios les bendiga.